Hola y bienvenidos a un nuevo unboxing. Hacía muchísimo que no os traía nada de Warhammer 40.000 y hoy os traigo la baraja de poderes psíquicos. La verdad es que está muy bien, es muy completa y por su precio la verdad es que está genial. Y bueno, como veis le he quitado ya el precinto de plástico, ¿vale? Es para que me quede bien con el brillo de la cámara. Pero bueno, no está abierto todavía ni nada, así que lo vamos a abrir juntos. Primero vamos a ver su packaging. Como veis, aquí pone Warhammer 40.000, que es el logo del juego, poderes psíquicos, que es lo que trae. Y aquí tenemos pues la representación de un psíquico y el ojo este, que también sería como la representación de los poderes psíquicos. Por detrás tenemos Warhammer 40.000 y aquí nos pone que esta caja contiene los 50 poderes psíquicos de Warhammer 40.000, las reglas impresas en las cartas individualmente, para tener una referencia rápida durante tus partidas. También te pone que necesitas una copia de Warhammer 40.000 y de las reglas para poder utilizar el contenido de esta caja. Aquí tenemos pues la edad. No sé por qué ponen lo de mayor de 12. Debe ser que en alguna carta venga algo, no sé, con lenguaje soez o algo por el estilo. Comunidad Europea, para reciclar, el logo de Games Workshop, que es el fabricante del juego. Curiosamente, aquí tenemos un en grande fabricado en China, cuando esto, o sea, todo es británico, o sea, es muy raro que no sea Made in England, pero bueno. Aquí una cosa que me ha gustado mucho es que para meter los dedos y abrirlo, tiene ahí el ojo hecho y queda súper chulo el efecto, la verdad. Por los lomos, aquí podemos ver que pone Warhammer 40.000 poderes psíquicos. Y aquí, pues lo mismo. Vamos a pasar a abrirlo. Vamos a dejar aquí la cajita. Fijaos la caja, qué chula es por dentro. Está muy bien compartimentada, ¿vale? Te entra todo. Vamos a dejarla ahí. Y bueno, vienen cartas de dos tipos: estas, que son prácticamente todas. Y esta, que es una guía de referencia rápida. Vamos a ver primero la guía de referencia rápida, ¿de acuerdo? Y aquí pues te viene el ejército que puede usar ciertos poderes en... que puede o que no puede utilizarlos, ¿vale? Por ejemplo, aquí vienen poderes para la Inquisición, para los marines espaciales, para los lobos espaciales, para los ángeles oscuros, para los ángeles sangrientos, para los caballeros grises, para los marines espaciales del caos, para los demonios del caos, para los Eldars, para los orcos y para el Astra Militarum o la Guardia Imperial de Cadia. Como veis, en estos ejércitos falta el Tau. No es que falte, es que el Tau no conoce la disformidad, entonces no tiene poderes psíquicos. Para los que no sepan de Warhammer 40.000, la disformidad, por así decirlo, sería una materia que, sabiéndola utilizar, ya seas de un ejército del caos o de un ejército que no sea del caos, te permite acceder a una serie de poderes psíquicos que en un juego futurista se llaman poderes psíquicos, pero por ejemplo en el juego medieval fantástico serían magias, ¿de acuerdo? Más o menos el funcionamiento es el mismo. Y ahora vamos a pasar a ver las otras cartas, las que os enseñé antes. Antes de nada, sabed que en este mazo hay 50 cartas, ¿vale? Y también quería enseñaros que, como veis, la parte trasera no son todas iguales, ¿vale? Te vienen varios diferentes. Y bueno, esto también puede ser una referencia rápida para saber los que son compatibles con tu ejército. Porque claro, no creo que nadie los tenga todos, pero bueno, supongo que habrá gustos para todos, incluso se lo puedes dejar a algún compañero que tenga un ejército de otro tipo. Las cartas todas llevan el mismo formato, ¿vale? Así que solo os voy a enseñar una. Y tenemos pues el tipo de poder, por ejemplo, en este caso es biomancia, el nombre del poder, la carga de disformidad que necesita. Por ejemplo, en este caso, el brazo de hierro necesita una carga de disformidad muy baja, que es 1. Aquí te viene explicado pues en qué consiste el poder y el efecto que hace sobre la mesa de juego, ¿vale? Porque a lo mejor te explica que convierte a alguien en una criatura, algo por el estilo, y luego por debajo pues te explica cómo se lleva a cabo en la mesa de juego, claro.
Como veis, pues todos tienen su dibujito, ¿vale? El dibujito sí que es diferente, así que sí que lo voy a enseñar. Ahí tenéis dibujos diferentes, ¿vale? Y además, cada carta pues lleva su ilustración distinta. Como veis, son todas diferentes. Aunque, bueno, sí hay algunas que sí que son casi iguales o muy parecidas. Pero bueno, la verdad es que está muy bien, ¿vale? Y ya os digo, o sea, el formato es entonces el mismo. Esta parte en negro, esta parte en rojo. En negro el tipo de poder. En rojo el título y la cara de disformidad que lleva. Y luego ya pues una pequeña descripción. Y por el otro lado, pues el lomo que os enseñé antes, ¿vale? Lo cierto es que está muy bien y por el precio que tiene, que son aproximadamente $12. La verdad es que está muy bien y si usáis psíquicos en vuestros ejércitos, pues os es imprescindible. En mi caso, mi ejército principal es el Tau, es decir, que no utilizo psíquicos, pero como también tengo un segundo ejército, que es los marines espaciales y la Guardia Imperial, así los tengo para estos dos. Y como muchas veces juego con gente que utiliza el caos, también le puedo dejar unos cuantos. Así que nada, eso es todo lo que trae esta maravillosa caja de cartas de poderes psíquicos de Warhammer 40.000. Y ya para despedirme, la voy a ir recogiendo, ¿vale? Así veis cómo vuelve a su guarida. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en próximos vídeos. Nos vemos.